Chicos y chicas, y bienvenidos un día más al canal. Muy de por la mañana, creo que son 9:10 de la mañana del viernes, día 2 de agosto. Ya estamos en agosto. Como veis, me acabo de levantar ahora mismo, ahora me vestiré. Hoy es Summer Friday para mí, es decir, es un viernes de los que tengo de fiesta porque es verano. Así que me he levantado muy tranquilamente. Además, he dormido en el lado de la cama de Nick porque a medianoche se ha cambiado al mío cuando he ido al baño. Y así como en el vlog anterior me notaba yo que no tenía mucho palique, en este vlog y esta semana estoy como mucho más energética, mucho más yo, mucho más de hacer cosas. Ya os explicaré lo que haremos el resto del fin de semana, pero el plan para hoy, para esta mañana, es hacer deporte. Voy a bajar a la bici. Ya tengo el pelo así un poco sucio de ayer que fui a barre por la tarde y me lo dejé. Para hoy hacer bici, estoy alternando bici, barre. Así que esta mañana deporte, pero primero voy a desayunar bien y con calma. Pues no sabéis lo bien que me ha sentado la bici, la ducha y todo eso. Si me pongo roja, que cada vez que vuelvo a casa Nick se preocupa de verdad, de decir: ¿te has visto la cara? No puede ser bueno, pero ¿te has visto? Pero es normal. Y yo que sí, que me ha pasado toda la vida. Se me pone roja, muy roja, pero solo la cara, una cosa muy rara. En fin, es la hora de comer. Menos mal que han pasado, pues eso, 2 o 3 horas que he estado haciendo cosas en el ordenador y viendo vlogs. Porque Nick tenía unas reuniones, porque Nick sí que trabaja hoy. Y esta porción del vídeo la patrocina HelloFresh y no me puede venir mejor, porque en la nevera no tenemos nada más que para hacer ensaladas. No hemos ido al súper, así que me llegue mi cajita querida, viejo amigo HelloFresh, me va genial. Si no sabéis lo que es HelloFresh, es una suscripción semanal en la que tú escoges entre varias recetas las que más te gustan, las que más se adecuan a tu dieta, y te llega una cajita así con todos los ingredientes en la medida justa para hacer esas recetas. Y no solo eso, sino que vienen instrucciones. Voy a sacar lo que hay aquí dentro. En esta ocasión he pedido 6 recetas. Te llegan todas en el papelito, porque como os digo, detrás van todos y cada uno de los pasos a seguir. Y entonces te vienen bolsitas, y cada bolsita lleva los ingredientes para cada una de las recetas. Súper organizadito. Aquí las carnes. Si me seguís, sabréis que nosotros hemos usado esta suscripción de HelloFresh durante más de un año. Para mí, los principales beneficios de esto es clarísimo. 1. Te olvidas de ir al súper. Que siempre compras más de lo que necesitas, que siempre es una pereza encontrar el momento. 2. No compras más ingredientes o más cantidad de la que necesitas, porque te viene exactamente la cantidad justa. Con lo cual, olvídate de eso de: se me ha quedado la lechuga mala, el pote de tomate de la pasta que se me quedó a media se me ha caducado. Puedes escoger en la web el número de raciones, el número de recetas y, por supuesto, el tipo de dieta. Si eres vegetariano, si quieres que sea bajo en calorías, que sea adaptado para niños. Hoy vamos a hacer... bueno, va a hacerlo Nick, la verdad. ¿Qué tenemos? Pasta, cerdo, pollo... ¿curry o bibimbap? Pues curry, porque además te pone el tiempo que tardas en hacerlo y esta se tarda menos. Esta es la bolsita del curry, el arrocito, la crema de coco, pimiento y pollo. Otra de las cosas que está súper bien de HelloFresh es que no solo es más sostenible y te ayuda a comer más variado, a ahorrar dinero, a ahorrar en tiempo, sino que los productos son además locales. Y con el link que os dejo en la cajita de información, os lleva directos a mi código de descuento, que lo estoy consultando para no equivocarme, es PaulaVerano, y con eso conseguís que la ración os salga por 3,39 euros y además los envíos gratis. Listo. La verdad que he echado de menos HelloFresh, porque en 25 minutos hemos hecho curry. Si lo hubiéramos querido hacer de normal, no tenemos ni idea de cómo hacerlo.
ni hubiéramos tenido los ingredientes. Así que, ¿qué hubiéramos acabado haciendo? Pedir. Pues hacía una pinta. Está buenísimo, ¿no? Ya. Así que os recuerdo una vez más, con el descuento Paula Verano, que se os aplicará automáticamente si le dais al link que os dejo en la cajita de información, para poder obtener vuestro kit de recetas por 3,39 la ración más envíos gratis. Y ahora, ¿sabéis lo que voy a empezar? Oh, el agua con gas me da. El gas me da. Ah, voy a empezar a rever This Is Us. Ir en chanclas por la calle solo puede significar una cosa: que voy a hacerme las uñas. Ya estoy, chicos y chicas, de mi tarde de... La verdad que hoy vaya día, ¿no? Fiesta, ejercicio, una buena comidita, descansar, hacerme las uñas. Me he hecho manicura y pedicura. Me he hecho la pedicura regular, en plan regular, que lo llaman aquí, que es como la más básica, que cuesta 18 euros menos de la que me suelo hacer. Y me han hecho lo mismo, prácticamente. O sea, estaba haciendo el tonto pagando 18 más. Hoy me ha costado 35 la pedicura, sin gel ni nada, normalmente pago 48. Y hoy me he hecho la francesa, que es monísima, porque mi madre se la hizo. Mi madre se la hizo esta semana y digo, yo también, que hace tiempo que no me la hago. Total, que son 40 o 45 las uñas de gel, la manicura, pero con la francesa son 20 más. Un robo, nene. Pero bueno, luego cuando he visto lo que tardaba la chica en hacer la rayita blanca, digo, merecidos los 20 dólares. ¿Qué más? Nada, he tardado como 2 horas. 2 horas. Ha caído la del pulpo fuera. Se ha empezado a tronar, a una lluvia, tormentón de esos de verano heavies, que no se veía casi. O sea, que caía muchísima agua, pero justo cuando yo he terminado, ha dejado de llover. Casi, casi, solo está chispeando ahora. Con lo cual, perfecto. Iba a ir a ver Barbie, que dan Barbie en el cine a la fresca de aquí. Mira las gafas, ¿eh? O sea, horrible. En el cine de aquí de mi parque daban Barbie, que es muy chulo, pero es que con lo que ha llovido, paso. Lo habrán cancelado o estará todo mojado. Mirad. Resulta que cuando he vuelto, este señorito todavía no había salido por la tarde porque había llovido bastante, no habían podido salir. Y ahora, pues está hasta casi saliendo el sol. Buenos días de sábado. Mirad, mirad. ¡Eh! Me ha chupado la galleta, Niki. Hoy Nick me ha traído lo que le he pedido a la cama, que es lechita con Nesquik, galletas María, y voy a desayunar eso. Lo que pasa es que este que estaba aquí durmiendo, le encanta la leche. Joder. Ay, no sé yo. Bueno, da igual. Hola chicos y chicas. Estoy fatal. Buenos días de sábado, sabadete, son, bueno, de día, buenos días pocos porque son, es la 1 del mediodía, ¿vale? Hoy nos hemos levantado, me he despertado a las 10, pero he estado en la cama un buen rato haciendo el vago, ni me ha traído el desayuno. La cuestión que como me encontraba bastante mal, me salían los ovarios esta mañana, pues ni me ha traído el desayuno a la cama. Y luego, pues lo de siempre, que no os lo he grabado para no repetirme, pero que me da una satisfacción brutal, que he estado, me he levantado, he ventilado la cama, he aspirado la cama, he aspirado todo el suelo, he recogido ropa tendida, me he duchado, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ya está todo en orden. Acaban de volver también Nicky y Leito a casa del paseo. Me estaba poniendo ahora una crema. Esta última vez que he ido a España, hice algo que tendría que haber hecho hace un año. Sabéis que el septiembre pasado tuve un accidente con un perro que me hizo unas heridas bastante grandes en la mano. Y como yo pensaba que me quedaría aquí la cicatriz y me quedo aquí, que es una así pequeña, pero me molesta mucho porque se ve mucho. Y un año más tarde, ahora cuando he ido a España, me fui a la farmacia y les dije, oye, ¿qué me puedo poner para que la cicatriz se vaya un poco? Me recomendaron esto. Que al menos es protección y tal, así que ahora en verano para que no se me haga más,
más notoria. Vale, me da la sensación que estoy all over the place ahora mismo, o sea que me estoy yendo por las ramas, que no sé ni lo que estoy diciendo. Hoy, ya sé, desde hace como 3 días, decidí hace 3 días que hoy me iba de compras. Hace mucho, en vlogs anteriores iba mucho más, ¿no? Como de compras al Soho, aquí, allí, hacía como muchas más cosas así sola por mi cuenta en la ciudad. Y aunque hace un calor que te mueres hoy, porque acaba de venir Nick y dice que hace un calor que te mueres, voy a ir igualmente porque me apetece. Así que ya estoy lista. Estaba viendo a ver si me recogía el pelo, que creo que sí, lo que pasa es que no me está quedando bien, así que lo voy a hacer en el baño. Pero no quiero no llevar el pelo en la espalda, que por cierto, mirad qué fresquita que voy. Es súper mono este top, súper fresquito. Me lo he puesto con estos tejanitos. Así. Así voy. Súper cómoda, la verdad. Me voy a recoger el pelo, a montarme el bolsito y nos vamos de compras al Soho, a ver qué tal. Pero, antes voy a decir algo súper importante. De verdad que estaba esperando este momento para decíroslo. A ver, últimamente están pasando como... Bueno, ya llevan meses pasando cosas en mi vida que no os estoy contando, porque todavía no puedo contarlo o no quiero contarlo. Y ahora, en la última semana también han pasado cosas muy importantes en nuestra vida, que tampoco os puedo contar, pero que todo ello como que me lleva un poco o me acerca a la idea que yo tengo de nuestro futuro a medio corto plazo. Así que quiero aprovechar este momento del vlog para deciros, primeramente, que este es el último vlog hasta septiembre, me parece, porque me voy a coger unas semanillas de fiesta para hacer un reset, como terminar la temporada y volver la temporada como como yo, refreshed, ¿sabéis? Como más fresca, y vosotros que me echéis un poco de menos también. Y en septiembre, de estas dos cosas, una no os la voy a poder contar todavía, pero la otra ya llevo muchísimos meses trabajando en ella, y en septiembre ya os podré decir de qué se trata. Así que nos vemos a la vuelta del verano. Y ahora sí que sí, me recojo el pelo y nos vamos de compris. Ya si yo estoy de camino. ¡Buah! Brutal el calor que hace. Brutal, brutal. Al salir me ha dicho Nick, te pido un Uber. Digo, ah, no, no, no. Que voy en un momento, ahora estoy fresca y tal. Pero a la vuelta igual sí que me cojo un Uber porque un calor es que increíble, es fatal. He puesto crema de 50 en la cara, obviamente. Esto es matador. Lo que estoy pensando es que no me he puesto crema en los hombros y es para quemarse, ¿eh? Por cierto, mira, he cogido la tote bag esta que os enseñé hará 2 años en el primer piso, o 3 años ya, o 4, no sé. En el primer piso, os la enseñé que me la habían regalado, me la habían hecho personalizada mis compañeros de DAM. Por eso hay una cerveza Estrella Damm. Y al un lado hay cosas de Barcelona y al otro lado hay cosas de Nueva York. Y es la pera de la bolsa personalizada más chula que tengo. Así que me la he llevado porque quiero llevarme la GoPro, el monedero, no sé qué. Y sobre todo un jerseycito. Porque luego entras a cualquier tienda o si como fuera o lo que sea y está en los aires a tope. Así que si venís en verano a Nueva York, venir ultra frescos porque es una ciudad que hace muchísima, muchísima calor, pero llevaros siempre como un jerseycito para cuando vayáis a sitios de interior, o sea, dentro de algún edificio o algo. Bueno, voy a coger ahora el metro. Les quería explicar primero lo que quiero hacer en Soho, porque así cuando esté allí, que hay un montón de gente y me da más vergüenza grabar y tal, que estaré más liada, ya lo sabéis. Quiero ir a mirar, porque ir a mirar es lo mejor. O sea, me apetece ir a mirar que hay sin plan, pero también quiero comprarme otros leggings de Lululemon porque me van ultra bien. Quiero ir a Madewell, quiero ir a Sephora porque me quiero comprar un eyeliner, porque me he estado viendo vídeos anteriores y siempre me ponía y ahora se me estropeó y ya nunca me pongo y creo que me queda mono. Ah, y luego si me apetece y tengo más energía, me gustaría ir a Crate & Barrel, pero que está en otra zona, está como en Union Square. Pero bueno, veremos sobre la marcha. Los dejo que entro ya al metro. Os voy a enseñar por qué he venido a esta tienda. Esta, que la descubrí en un blog con vosotros. Me gusta todo.
tanto que la chica me ha tenido que decir, te lo llevo al vestuario y cuando estés vienes, porque iba yo por la tienda. Vamos a ver. No sé qué, es Oak and Ford. Me ha gustado un montón de cosas, me he quedado dos. Por fin, creo que era la única persona del planeta que no tenía la típica camisa abierta por delante con lacitos. Pues ya la tengo. Y ahora me voy a Lululemon. Ahí. Estoy contenta. Son. Sit, baby. I'll show you. Sit. Te voy a dar una chuche, ¿vale? You want a treat? Stay. Vale. Vale, never mind. Leo solo quería una chuche de perro, así que se la he dado. Oh, necesitaba. Necesitaba agua. Tengo que ir más al Soho porque es como una terapia para subirte la autoestima. He recibido 4 o 5 I love your glasses, que les encantan mis gafas, pero les encantan mis gafas. Y de una dependienta que me ha dicho, me iba a decir I love your glasses y me ha acabado diciendo you look so good. En plan que estaba, que hoy llevaba, o sea que se me veía súper bien. Come up and I'll show you, good boy. Vale, he hecho unas compras que os voy a enseñar. Y luego me he ido a comer, me he comido en Joe and the Juice. Tienen un bocadillo que se llama Serrano, que es con jamón serrano, queso, aguacate y con un pan muy rico, está buenísimo, y me he pedido eso y un batido. Pero estaba bebiéndome el batido pensando, ¿por qué no te has pedido agua? Por eso he venido directa a mi agüita. Vale, primero he ido a Oak and Ford. Si tenéis el mismo gusto que yo, os gustará, porque es una tienda muy chula, no es excesivamente cara, pero hoy me he dado cuenta que me he comprado 4 cosas y me he gastado un dineral. O sea, los precios están en Nueva York fuera de órbita. No me lo voy a probar porque es que ya os lo he grabado en el vestuario cuando me lo he probado en el probador. ¿Está bien? ¿Sí? Vale. Me he comprado al final esta parte de arriba con lacitos, que ya os digo, la tiene todo el mundo ahora y siempre me parece súper monísimas estas partes de arriba y no tenía ninguno. Es verdad que en pleno verano igual no me la voy a poner, pero ahora de cara a septiembre o alguna noche que refresque un poco más, porque estas mangas al final dan calor. Pero es que me encanta, me ha encantado. Monísima, 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 abierta por delante, me queda muy moni. Me la he cogido en una talla S y me ha costado $78. Otra cosilla que me he comprado en la misma tienda es el polito. El polito también me ha parecido ideal, sinceramente, o sea, qué cosa más cookie. Con la rayita azul, de un material así como de punto pero de verano, elástico, súper elegante y súper simple y súper mono. También estaba en negro y blanco, pero este me parecía más veraniego. Y este me ha costado $54 y también me lo he cogido en una S. ¡Ay, que me he comprado otra cosa! Y luego cuando yo estaba pagando me he cogido estos pendientes. Sí, te lo enseño, Lea, te lo enseño. No, no se chupa, tonto. Porque me encanta cómo me quedan estos. Creo que mi color es el dorado, claramente. Y me gustan grandes y creo que me favorecen. Así que me he cogido estos, que no me los he probado, así que veremos ahora. Ideales. Preciosos. Me parecen buenísimos y también son este rollo así grande y dorado. Y esto me ha costado $28. Oye, no me pises la camisa. Ah, no me la estás pisando. ¡Qué bueno eres! ¿Cómo te quiere la mamá? Vale, y luego he ido a Lululemon, que no me he cogido nada porque no lo veía claro. Y luego he ido a Aritzia, por mirad. Aritzia, me he comprado 2 cosas, pero solo me he llevado una porque la otra no tenía en la talla en tienda, en el color que yo quería.
Y que no es nada, Leo. Y entonces me lo han pedido online, me llegará esta semana que viene, sin gastos de envío. Good. Ok. Este sí me lo voy a probar porque este no, no os lo he enseñado. Pero es tipo corpiño. Vale, es este. ¿Veis? Hace efecto así como corpiño. Muy mono. Me lo he probado en blanco, pero al final me lo he cogido en este color crudo, que creo que a mí me favorece más. Este. Y este me ha costado... Es que carísimo este top. Este es una talla XS y la verdad que esto ha sido una equivocación. Porque creo que la S hubiera sido... Me hubiera ido bien igual, pero un pelo menos apretada. Igual lo cambio. Lo que pasa es que el blanco me lo había cogido en la S, porque este no estaba en la S. Para probarme las dos tallas me he probado el blanco y al final digo, me voy a quedar este color. Y no me acordaba que es que este era un pelo más pequeño. Pero bueno, me queda bien. Y este vale $68. Este top. Es que no lo entiendo. Ah, y entonces me he comprado también unos pantalones, porque nunca encuentro pantalones. Y nunca encuentro pantalones como elegantes, pero ponibles y cómodos y de entretiempo y de verano. Porque yo siempre me veo mucho más favorecida con pantalón largo que con pantalón corto. Entonces me he cogido unos de lino, como muy relajaditos, así como tiraditos y eso. De lino, en este tono también más o menos, para que os hagáis una idea. Y ya está. Entonces, como no tienen mi talla, me llega esta semana. Pero también esos me han costado como $148. Que al menos son de lino, lino, pero vamos. Así que nada, dicho esto, esto ha sido mi haul. Me lo he pasado pipa, la verdad. Me lo he pasado muy bien. Yo sola por ahí. Y ahora está la piscina del break, que hacen un break de media hora, que me va genial. Porque durante el break no se puede dejar tu toalla ahí reservándote el sitio. ¿Sabes como cuando la gente en el hotel se deja ahí la toalla todo el día reservándose el sitio, que da mucha rabia? Pues aquí lo hacían y dijeron que no, que eso no. Entonces ahora cuando hay el break se va todo el mundo. Cuando abran dentro de media hora, ¿sabéis quién estará haciendo cola? Yo, porque me quiero dar un baño. Bueno, bueno, después de eso, después ya relajarnos toda la tarde. Madre mía. He bajado a la piscina, me he metido. Pero mirar cómo está. Mirar cómo está el cielo. Está empezando a tronar. ¿Cómo me apetece ahora subir a mi casa y empieza a llover, pero fuerte, ¿sabéis? Mirar, por cierto, las vistas que tenemos desde la piscina. Es que veo desde un poco más arriba de las Naciones Unidas, con el Chrysler detrás, Empire. Y hasta la Freedom Tower, que es el One World Trade Center. Pedazo de cena de HelloFresh, por cierto. Que ha hecho Nick. Cerdo, patatitas y zanahoria. ¡Buenos días! De domingo. Se me está haciendo muy largo este fin de semana, pero esta mañana, cuando me he dado cuenta que mañana ya tenía que trabajar, me ha costado. Leo todavía no ha salido de la cama. Cuando salga, haremos lavadora de sábanas. Y lo que quiero hacer esta mañana, la verdad que nosotros hacemos limpieza de armarios, ropa, abrigos, como cosas random que hay en la casa. Mira, Nick, una mosquita. Ayer abrí la ventana un momento y entraron bichitos. Hacemos limpieza de ese estilo como 2-3 veces al año. Sobre todo sabiendo que estos pisos de alquiler que te vas, vienes y no sé qué, y con mudanzas y que no nos vamos a quedar aquí toda la vida ni eso. Estoy como súper concienciada de que las cosas tienen que estar en orden. No acumular, acumular, acumular por acumular cosas que no usas, cosas que no sabes que tienes. Me pone muy nerviosa, así que cada cierto tiempo hacemos grandes limpiezas de armario. El otro día limpié, que no tiré casi nada porque estaba súper bien, pero lo reorganicé y tiré alguna cosilla de esos cajones. Y hoy vamos a hacer los dos cajoncitos del escritorio de Nick, que está ya él en ello. Y si tengo tiempo, quiero hacer los cajones de la cocina que no son de comida. Porque también tengo algunos, que si un jarrón, que si un colador, cosas que sé que no uso y que están mal puestas ya.
Sí que quiero hacer eso esta mañana. Si puedo limpiar, a ver si podemos limpiar, porque es domingo. Echar las sábanas a lavar y luego a la una. Tengo clase, tengo barre, que es una clase que no he hecho nunca, que es barre align, que es más como estiramientos y cosas así. Espero que sea más light, porque ya sabéis que me duelen los ovarios y así. Y nada, así que eso va a ser. Hace un día muy feo y nublado y así, o sea que es un buen día para hacer este tipo de cosillas. Chicos, no sabéis, acabo de salir de barre, esta clase de estiramientos y así. Ha habido ejercicios duros también, pero ha terminado como más me gusta. Me acuerdo cuando era más jovencita en el gimnasio de Calafell, de donde yo soy. Había una clase que al final era como meditación un poco. Esos minutos que te apagan la luz, con música, te pones así, con los ojos cerrados. ¡No! Me quedaría ahí toda la vida. Me he quedado medio dormida, tú. More fort. Me ha gustado. Lo que necesitaba hoy, light, moverme y hacer ejercicio, pero light. Ahora voy a casa, voy a ducharme, etcétera, etcétera, y vais a flipar con el sitio al que vamos a cenar hoy, Nick y yo. Bueno, yo estoy, tengo unas ganas de ir y de verlo, luego os cuento, ya veréis. Chicos, son las 4:20, en 10 minutos nos vamos a cenar y os voy a enseñar. Bueno, mirad, ya me ha llegado el eyeliner. Os dije que me quería comprar un eyeliner y me olvidé, no fui a Sephora como visteis, así que lo pedí en Amazon. Me ha costado 4 dólares, no sé qué marca es, pero va de maravilla, tú, de maravilla, me encanta. Además, como hoy vamos a cenar, como que pega más un look de noche. Estoy estrenando mis pendientes nuevos, que me flipan. Y este top, os voy a enseñar cómo voy, porque no voy muy yo. Siempre voy un poco más como clásica y así, pero hoy me he puesto un poco más mona, tipo noche, aunque vamos a cenar a las 5, pero bueno. Voy como muy casual con los tejanos negros, porque tampoco tengo tanta ropa y porque creo que ya queda mono. Mis super espardeñas que os enseñé en la Costa Brava, que combinan exactamente este color y este color, o sea, negro y como tierra. Y el top nuevo, que es monísimo. Y yo creo que voy muy bien, voy muy mona con los pendientitos y así. Vale, perdonad porque acabo de apagar el aire acondicionado, sabéis que hace un montón de ruido. No me había dado cuenta, así que lo que acabo de grabar debe tener un de fondo. Bueno, eso, que ya estoy. Nick está terminando de secarse el pelo en el baño. Me apetecía maquillarme un poquito más. Creo que voy bien. Luego llevo como un chal negro, como un fular negro, por si allí hace fresco, porque en esos restaurantes, como siempre os digo, como que ponen mucho el aire, así que me lo llevaré en el bolso, que de bolso llevo este. De bolso llevo este, que lo llevaré así cruzado, como más ponible, más moderno. Y os digo dónde vamos, porque es un sitio donde no hemos ido nunca. Y es un restaurante que se llama Peak y está en el Edge. ¿Sabéis que uno de los miradores de Nueva York, uno de los más nuevos junto al Summit, creo que el Summit es más nuevo, pero este también es bastante reciente, se llama Edge? Os lo dejo por aquí también. El Edge es este, que es un edificio muy moderno, todo acristalado, y tiene un balcón triangular que puedes ver, creo, a través del suelo y eso. Bueno, es un mirador al que nunca hemos ido, pero siempre lo vemos cuando vamos a Hudson Yards. Esto está en Hudson Yards, donde está Little Spain, el Vessel y todo esto. Pues siempre antes de entrar al centro comercial, digamos, hay una entrada que es del Edge. Bueno, pues el Edge tiene también, como hay como un bar, una sala de fiestas y un restaurante. El restaurante se llama Peak y entonces ayer lo miré por casualidad. Yo había reservado en otro sitio, había reservado en un barco que está como aparcado, digamos, como parado en el Hudson River, que es muy bonito, tiene como ostras, lobster, o sea, como cosas así muy de veraniegas. Pero lo cancelé porque está el día gris, o sea, está bastante feo, no apetecía mucho ese plan. Y además miré en este otro sitio porque a Nick le apetecía un rooftop con vistas. Miré ayer de casualidad y pasó de no tener ninguna mesa a tener una para dos personas al lado de la ventana hoy a las 5. Con lo cual, bien, porque tampoco cenamos muy tarde, de normal, y más si es domingo, pues tener una reserva muy tarde como que luego te da pereza volver a casa. Así que nada, ¡allí vamos! A ver qué tal, a ver qué vistas. Está nublado, no sé si lloverá, no sé cómo se verán las cosas, pero seguro que es muy bonito. Así que estoy, me apetece bastante y me veo muy mona hoy, la verdad. Vamos allá. Acabamos de bajar del metro, estoy rezando. No está lloviendo, ¿no? Antes que ya estoy rezando.
Creo que está, mientras que no esté diluviando. A ver. Joder. Joder, Miki. Corre, va, corre, corre. Hostia. Hostia. Podría haber sido peor, pero ¿sabéis que yo siempre llevo mi cepillito del pelo? Mirad. Pues hoy no lo llevo. Con el pelo recién limpio, mirad la camisa de Nick. Tienes entrada al Edge si gastas más de $40. Nuestra mesa le quedan 3 minutos y podemos estar por aquí, pero es que mirad cómo están las vistas. Está todo tapado. Bueno, pues tenemos la esperanza de que en una hora, como pasó ayer, salga el sol. Y mirad, ese es el balcón. Ahí no se ve, no lo veis. Ahí hay un balcón, pues eso es lo que hoy está cerrado. De comer, mirar cómo ha empezado el día y mirar cómo termina con el sol de la tarde. Y ahora el Edge está completamente abierto, las vistas completamente perfectas, así que vamos a salir a ver el lado que no hemos visto. Hemos comido viendo el One World Trade Center. La verdad que pensábamos que la comida iba a ser cara, pero no muy buena por ser una atracción turística. Y el restaurante muy bonito, el servicio muy bueno y la comida espectacular. Así que vamos a salir, si eso no lo hago yo ni loca, se puede escalar por fuera del Edge, como con un arnés, no lo hago yo ni borracho. Chicos y chicas, la verdad que os voy a echar un montón de menos. Esto ha sido todo por hoy. Ya estoy en casa, ya estoy en pijama. Por cierto, Leo se porta últimamente, nos deja irnos, no le da ansiedad, no hace nada, se sienta súper bien. Os recuerdo que nos vemos en septiembre, porque por fin me hace súper feliz poderos hablar del proyecto en el que llevo trabajando meses y meses y meses. Me hace muchísima ilusión, así que volveremos con eso. Y también os recuerdo que con HelloFresh tenéis la super oferta de Paula Verano, que tenéis la ración a 3,39 más envíos gratuitos. ¡Ya estaría! Espero que os haya gustado este último vlog de la temporada. Nos vemos en septiembre, un beso enorme. Disfrutar de las vacaciones, del agosto, pasároslo bien. Y nos vemos muy pronto. Adiós.